cómo va el proyecto para proseguir con el proyecto del arroyo del Periquito Melchor, con el proyecto Urban, que se ha traído hoy a la aprobación definitiva de cómo va a estar el trazado de esa calle. Y por otro lado, bueno, pues el dar amparo económico a esa propuesta. Ya saben que en el pleno anterior vino, se quedó sobre la mesa y bueno, pues ha traído a este pleno, se ha traído otra vez, ¿no? Decir que la reprogramación del programa Urban, que es lo que se traía hoy aquí, ya se había visto en comisión, se había aprobado, solamente faltaba lo que era la aprobación de la modificación presupuestaria para poder darle amparo económico a esa propuesta, ¿no? Que es lo que también se ha aprobado hoy. Una modificación presupuestaria, pues, que era necesaria para terminar con el proyecto. En la urgencia para traerla no atiende a otra cosa sino poder licitar la obra lo antes posible. Saben que el proyecto Urban acaba en el 2015. La obra que queda es una obra en tiempo bastante larga y evidentemente cuanto más se retrase peor estaríamos luego a la hora de justificar ese proyecto Urban. Por eso ha sido traerlo ya hoy, aprobarlo, que pasen durante este periodo de plazo el tiempo de exposición al público y poder licitar la obra del arroyo lo antes posible. Como bien decía también el concejal, el portavoz de Izquierda Unida, evidentemente un proyecto de esta envergadura, de esta cuantía económica, que va a traer también empleo, traerá empleo a la ciudad y que evidentemente va a resolver el problema, el muro que hay todavía existente en el arroyo Periquito Melchor. No entendemos, mi grupo no entiende el porqué de la negativa del Partido Popular. Entendemos que atiende más a intentar retrasar lo que son las obras del proyecto. Es falso que los grupos políticos no supieran que hoy venía esto fuera del orden del día. Me consta que tanto el portavoz de Izquierda Unida como el portavoz del Partido Popular lo sabían. Incluso lo han debatido en su grupo, ¿sí? Y no entiendo por qué dicen que no se haya visto. Evidentemente, el expediente es el mismo expediente que vino anteriormente, el mismo. Por lo tanto, la información la tenía toda inicial. Y evidentemente tampoco se nos ha dicho el por qué la negativa a no querer. Imaginamos que será por los problemas internos que tiene el Partido Popular en estos momentos. Y que bueno, que han empezado otra vez con la dinámica de hace ya hace ya algunos años, de intentar paralizar por todos los medios las iniciativas que por el Partido Socialista, que por el equipo de gobierno se tiene, e intentar por todos los medios colapsar y frenar la iniciativa del equipo de gobierno. En fin, cada uno tiene que ser luego responsable de las cosas que hace, de las cosas que vota y de cómo se intenta por parte de algunos miembros de esta corporación intentar frenar y parar todas las iniciativas que son buenas para la vida. Hemos tenido un pleno un poco movido al final. El problema que se ha producido es porque a mi compañero se le ha retirado la palabra, compañero que viene en silla de ruedas y que en ese momento estaba pidiendo la documentación del secretario para señalarle al alcalde el por qué el Partido Popular no quería aprobar de nuevo la modificación de crédito que ya se trajo a este pleno, que se dijo que no por parte de Izquierda Unida, por parte del Partido Popular, porque esa modificación de crédito la verdad es que era lamentable. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista está acostumbrado a haber estado gobernando en esa mayoría absoluta en el que hacían y deshacían lo que les da la gana y ahora siguen haciendo lo mismo, sin querer dar cuenta a nadie, sin querer consensuar las cosas, porque la Comisión de Economía se estaba estudiando este tema para llevar lo antes posible el proyecto del Plan Urba de sacarlo adelante, que el Partido Popular está deseoso de que salga, pero que salga bien, con las cosas hechas, bien trabajadas, en condiciones, y no con modificaciones de crédito que es que son increíbles. Es que quitamos a los bomberos y a la policía para ponerlo aquí, es que lo quitamos una partida de otro sitio para ponerlo aquí, y luego gastamos cosas que no tienen sentido, y es que hacemos cosas en este ayuntamiento que no tienen sentido. Entonces, el Partido Popular, la verdad es que siempre trabaja con criterios de seriedad, con criterios de trabajar bien las cosas. ¿Qué pasa? Que ahora lo traen a un pleno sin dar conocimiento, porque dicen que han dado conocimiento, no es cierto,
se dio conocimiento al portavoz de que se iba a volver a retomar el asunto en la Comisión de Economía para sacarlo cuanto antes y traerlo a un pleno. No a lo contrario, es decir, lo traen con urgencia, lo traen al pleno sin que tuviéramos conocimiento para aprobar una cosa que la verdad es que no estábamos de acuerdo en las maneras en que se estaban haciendo, no en el fondo. El fondo es que el arroyo Periquito Melchor y el desarrollo que lleva consigo y el empleo que va a generar, pues que se haga. Pero las cosas hay que ser serio, hay que ser serio. Y la verdad es que se ha tensionado el pleno porque retirar la palabra y los modos que tiene algunas veces el señor alcalde. No era intención, sino decirle que eso no son formas, porque mi compañero que va en una silla de ruedas, que quería usar su turno de palabra como corresponde, pues estaba pidiéndole una documentación, que si habéis visto la compañera, una compañera nuestra se acercaba al secretario para que le dejara el expediente que ni incluso teníamos, porque no podíamos tenerlo en ese momento para poder consultarlo. El expediente es grande y para poder consultarlo y poder decirle los motivos de por qué no queríamos aprobar ese punto que se ha aprobado con una urgencia en la que faltaban concejales. Si ustedes ven y revisan la cinta del pleno, que Televisión Lineal estaba presente, no se podía haber aprobado la urgencia. Incluso se han saltado a la torera el número de concejales mínimo para poder haber aprobado esa urgencia. Si ustedes hubieran contado, se hubieran dado cuenta de que eso no se podía ni hacer. Pero, en fin, estas son las maneras del Partido Socialista, que ha gobernado aquí en mayoría absoluta durante mucho tiempo, y aquí quieren seguir haciendo lo que les da la gana, porque eso es a lo que están acostumbrados. Y bueno, si saltan a la torera, la democracia, y yo creo que no es el comportamiento de un alcalde ni de un grupo político.